Buenas noches. Los bogotanos recibieron hoy la más moderna flota de camiones compactadores 0 kilómetros con tecnología Euro 5. Bogotá se convierte así en pionera en Latinoamérica en el uso de tecnología limpia, uno de los fundamentos del programa mundial Basura Cero que la ciudad implementa desde el pasado 18 de diciembre. Según la Organización de las Naciones Unidas, el saneamiento básico es un derecho esencial de la humanidad. Todo estaba listo para recibir la nueva flota de vehículos propiedad del distrito. La tarima, la prensa, las llaves y, por supuesto, las compactadoras con tecnología Euro 5, que van en concordancia con la política ambiental de la administración y en defensa de los derechos a los que tenemos los seres humanos. A que tengamos el saneamiento básico, que las Naciones Unidas dijo del saneamiento básico, que es de residuos sólidos y de residuos líquidos, que es un derecho esencial de la humanidad. Las 60 compactadoras emiten 6 veces menos gases contaminantes que los automotores de los operadores privados. Esta flota genera 0,014 gramos por kilovatio hora. Es decir, 25 veces menos que lo que permite Colombia. Los conductores también están sintiendo la dignificación en su oficio. Porque es absolutamente confortable. Una cabina que sola se acomoda de acuerdo al peso de la persona, que es climatizada, insonorizada, va el operador trabajando en las condiciones absolutamente favorables. Son amigables con el presupuesto público, porque su funcionamiento es menos costoso, y esto puede redundar en las tarifas de aseo, como lo explica Daniel Orjuela. Los compactadores actuales tienen un consumo 5 kilómetros por galón promedio. En lo que hemos trabajado con ellos, estamos en el orden de 7, 8 kilómetros por galón, ya más recorrido por la misma cantidad de combustible. Todo esto lo tiene claro el alcalde mayor, por eso lo resume en una frase. Un día de dignidad, de recuperación de lo público. No más mafiocracia, aquí lo que hay es ciudadanía. Lo público y la ciudadanía son palabras sinónimas. Lo público y la democracia son palabras sinónimas. La Plaza de Bolívar se vistió de fiesta y, como en toda fiesta, la basura que se hace también se recoge. Así como las compactadoras nuevas son amigables con el ambiente, nosotros como seres humanos también debemos hacerlo. Esta es mi contribución hoy. ¿Usted qué está haciendo cada día?